Mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Renly, este es mi canal La Pequeña Venecia. Mil gracias por visitarme. En el video de hoy les voy a mostrar estos looks super prácticos que he utilizado este segundo mes aquí en Miami. Como este, falda, top de rayas, gladiadora, super cómodo. Los llevo a Fort Lauderdale. Nos encantó Fort Lauderdale, super bonito para ir a pasear un domingo lleno de canales de agua, playa, el bulevar, las olas nos fascinó y aquí es donde le grabo este videito. Era súper cómodo este look porque era para caminar, utilicé unas Reebok rosadas como para romper toda la línea negra del look, me llevé mi bufanda gris porque a veces hay un poquito de viento, accesorios, lentes negros y listo. Este monito de calaveras me fascina, sé que las calaveras ya no se llevan tanto como hace un par de tiempo, pero a mí personalmente me fascina. El tercer look que les traigo viene directo del evento al que fuimos, que se llama Cátate con Venezuela, donde mi bello esposo, que se los dejo acá, hablando al fondo, Tincho estaba dando una cata acerca del ron diplomático, uno de los mejores rones del mundo y por supuesto de Venezuela. Para el evento utilicé un pantalón culot negro con botines negros, un poco más elegante, más arreglado, y rompí líneas con un crop top de piñas que me fascina, es de Runway, y mi bolsito H&M que lo he usado este mes sin parar, me encanta. Para el cuarto look me los llevo conmigo para la pequeña Habana, calle 8, señores, bellísimo para pasar un domingo, full de colores, sabores, gente cubana súper linda, un movimiento latino bellísimo. Todos estos looks están en el blog, pueden ir a visitarme, yo les dejo allá todas las descripciones, igual abajo en la cajita de información. Y este domingo utilicé, me moría de calor, pero quería usar un denim sobre denim, camisa jean y short jean, denim también, negro de H&M. Rompí la línea con un bolsito estilo hippie que es de Táchira, de la gente de Monte Cassino, talento venezolano, igual que la pulsera que es de cuero y es de las chicas de Antares, directo de la isla de Margarita, también talento venezolano. Me encanta apoyar el diseño de mi país, Venezuela. Este look es uno de mis super favoritos, estilo boho chic, con este hermoso vestido que me mandó la gente de Shein, Shein-Sai, como lo conocen, botines altos H&M, mi nuevo sombrerito H&M, que estoy súper feliz porque lo compré todo en rebajas, y el bolsito bandolera Levi's, que también compré en rebajas. Todo esto lo pueden ver en mi haul de compras de Miami. Si no han visto el haul, se los dejo aquí arriba para que entren. Este look súper sencillo, muy primaveral, es lo que se viene. Estos vestidos son los que se están llevando. Mucho print, mezcla, flores, me encanta. Y para el último look, me encanta compartir este con ustedes porque es del reto a rayas de nuestra comunidad Fashion Blogger Venezuela. Les dejo el Instagram aquí por si todavía no nos siguen. Un grupo de venezolanos, nos unimos de todas partes del mundo para crear una comunidad donde les mostramos tendencias, modas, nuestro estilo. Es un vestido de rayas H&M, le até una camisa de cuadros a la cintura para marcar la cintura, si hay que marcar cintura con vestido a rayas, y los botines Steve Madden que tanto he usado, que compré en rebajas y me fascinan. El bolso también es Monte Cassino, talento venezolano, directo desde el Táchira. Y bueno, mi gente, mil gracias por visitarme, de verdad. Me pueden dejar abajo todos sus comentarios. Un beso enorme, que tengan feliz semana. Los quiero. Bye.